Ámame, Señor, quiero recibir ese gran amor que es para mí. Ven tú sobre mí, hazme al fin sentir. Dios, hermano, en estos momentos que estamos viviendo en nuestro país, en Santiago y en regiones importantes de Chile, queremos hacer un gran llamado a recordar ese evangelio donde Jesús estaba en la barca y sus discípulos estaban en una tormenta. Y todos acudieron a Jesús y Jesús nos decía que tuviéramos fe, que tuviéramos fuerza, porque Él iba dentro de esa barca. A pesar de los movimientos, a pesar de todo lo que está pasando, Él va en nuestra barca. Y Él está también en nuestro país. Él está en la familia de los carabineros, en la familia de las personas del ejército, en nuestras familias, alentándonos a seguir adelante, alentándonos a que podamos construir en unidad, con paz, con fuerza, como grandes hermanos. Por eso desde acá, desde el Palacio de la Moneda, queremos hacer un gran llamado a que no perdamos la esperanza ni la fe, sino que al contrario seamos un signo, seamos luz en medio de las tinieblas que se puedan estar viviendo. Y estamos llamados a vivir y a hacer oración en este tiempo. Por eso desde acá, desde el Palacio de la Moneda, sin ninguna intención política, sino más bien por un signo de país, queremos hacer un llamado a que todos juntos podamos orar por este país, por la unidad, por la paz, por la reconstrucción. ¿Y qué mejor que esta gran herramienta que María nos regala, que es el Santo Rosario? Por eso los invito a que desde acá, desde el centro neurálgico de todo lo que está viviendo nuestro país, podamos orar juntos. Quiero construir mi casa sobre la roca. Yo quiero construir mi casa sobre la roca. Salva en tiempos de tempestades, la roca segura, está frente a mí. Si hiciere lo que Él me pide, sobre roca alzaré mi casa y podré llamarle Señor, mi Señor. Yo quiero construir mi casa sobre la arena, oh no. Yo quiero construir mi casa sobre la arena, arena que se disuelve y se pierde en la nada. Prefiero la roca, prefiero a Jesús, la roca que salva en tiempos de tempestades,
la roca segura. Está frente a mí. Si hiciere lo que él me pide, sobre roca alzaré mi casa y podré llamarle Señor, mi Señor. Si hiciere lo que Él me pide, sobre roca alzaré mi casa y podré llamarle Señor, mi Señor.